duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. ¡Corre, salgamos de aquí! ¡Voy a matarlos a los dos! Solo esto me faltaba, otras fotos más. ¡Taxi, súbete! Conduzca rápido, por favor. ¿A dónde va? ¿Dónde te estás quedando? Bueno, de hecho no tengo dónde quedarme. ¿A qué te refieres? El hotel donde se supone que trabajaría está cerrado. Mi amiga y yo quedamos en la acera. Todo gracias a ti. Esto no habría pasado si no me hubieran despedido. ¿Así que soy el único culpable de tus problemas? Absolutamente. Definitivamente no eres normal. Asustas. ¿Y tú? ¿Crees que eres normal? Imbécil. ¿Pueden dejar de pelear y decirme a dónde van? Hotel Mazaroglu. No puede ser. Esto es demasiado. ¿Estás siguiéndome o algo? ¿Eres miembro de una organización secreta? ¿Esto es un programa de cámara escondida? Si es así, no es divertido. De hecho, es muy molesto. ¿Y por qué debería yo seguirte? Te veo en todos lados a donde voy. Tú eres el que está siguiéndome. ¿Qué es lo que debo esperar de ti? ¿Quién demonios eres? ¿Y quién eres tú? Un tonto y pretencioso acosador. ¿Podría detenerse? Quiero bajarme. Sí, deténgase y déjela ir. Eres un completo tonto. Pensándolo bien, bájate tú. ¿Pero qué tonterías dices? Primero ella quiere bajarse y ahora quiere que yo sea el que lo haga. No me pregunte. Llevo 10 años casado y aún no entiendo a mi esposa. Money has no shame. Money has no shame. Money has no shame. Hola. Hola. ¿Dónde estás, Burak? ¿Ashley? Tuve que irme. Voy camino al hotel. ¿A dónde fuiste? ¿Estás bien? ¿Estoy bien? ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Bueno, tomé un taxi y voy en camino hacia el hotel. Toma uno y ve tú también. Bien, nos vemos en el hotel. Mi bolso. No lo tengo. ¿Dónde puede estar? No pudo haberse caído. Coincidencia, mi niña, ¿cómo estás? Cariño, 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 cariño. Oh, demonios, estoy segura que fue ella. ¿Podría cerrar la puerta? No, mire, perdí mi bolso. De hecho, me lo robaron.
No tengo nada de dinero. Si pudiera llevarme hasta el hotel, se lo agradecería. Siempre es lo mismo. Lo siento, señorita. ¿Hola? ¿Artam? Bueno, te llamo un poco tarde, pero... Está bien. ¿Qué sucede? Me asaltaron. ¿Qué? ¿Dónde estás? En Bar Ángel Azul. Voy para allá. Debo salir un momento. ¿Qué sucedió? Nada. Te quedaste dormida. Y aprovechaste la oportunidad de mirarme, ¿verdad? ¿Estás jugando conmigo? ¿Dices que soy un pervertido? Esa es la posición en la que me estás colocando. Yo pago. No quiero deberte nada. Bien, no objetaré eso. Santo cielo. Le di todo mi dinero a mi amiga. Guarda el cambio. Te lo devolveré cuando ella vuelva. ¿Estás bien? Tienes la cara pálida. No estoy bien. Esto es lo que necesitaba. Oye, ¿estás bien? No sé ni cómo te llamas. ¿Gonya? ¿Arda? Muchas gracias por venir. Espero no haberte causado ningún problema. No hay ningún problema. ¿A dónde quieres que te lleve? Bueno, podemos ir al hotel. Ashley y yo decidimos quedarnos ahí. Está bien. ¿Estás bien? No. No lo hagas, no lo vomites, trágatelo. Trágatelo ahora. ¿Qué estás haciendo? Me vas a manchar la camisa. Lo siento. No puede ser. Rayos. Lo que faltaba, ¿quién podrá ser? Thank you.
Leslie. Yo siempre he estado enamorado de ti. Yo también. Ojalá lo de anoche también hubiese sido un sueño. ¡Qué horrible! ¿Estás bien? Cuidado, cuidado. Oye, no te atrevas a vomitar. Aguanta, aguanta, vamos. ¿Pero qué hiciste? ¡Mira esto! Lo siento. ¡Demonios! ¡Qué humillación! Hablaremos más tarde. Está hablando con alguien. Tengo que huir. No puedo quedarme más tiempo. Vergüenza. Qué humillación todo lo de anoche. Tengo que irme de aquí cuanto antes. Lo que necesitaba. Ay, Ashley, ¿pero de qué te quejas tan temprano en la mañana? ¿Cómo que de qué? ¿Qué más puedo hacer, Gonya? No tenemos dinero, no tenemos trabajo. Pasamos la noche durmiendo en unas sillas en la playa. No puedo pasar un día más de esta manera. Llamaré a mi mamá y le contaré todo. Nos enviará dinero para volver. ¿Te volviste loca? Hoy nos ocuparemos de todo. Ardam ya debe haber hablado con el gerente sobre nosotras. Tendremos dónde quedarnos y un trabajo. No te preocupes, acepto que puede que no todo haya salido bien, pero a partir de ahora todo será genial. Lo prometo. Por favor, confía en mí, sí. Está bien. Solo te daré un día más. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Vamos a ver qué está haciendo Ardam. Ya verás que nos va a ayudar. Estamos en la máxima miseria. Su cara tiene buenas noticias. Eso espero. Estaba a punto de llamar a las chicas. Tengo buenas noticias. Hablé con nuestra gerente de personal, Sinem. Ahora, por favor, llenen esto. Luego las entrevistará. ¡Qué emoción! Cielos, no puedo agradecerte lo suficiente, Ardam. No sé qué hubiéramos hecho sin tu ayuda. Ay, Nihat. ¿Qué pasa, cariño? Ay, no pude conciliar el sueño en toda la noche. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees? En Burak pensaba. Zelda, escúchame. No quiero seguir teniendo esta conversación. Mi decisión es definitiva. Pero, cariño, por favor, ¿crees que solo estás castigando a Burak al hacer esto?
Pero Chala y Burak decidieron hacer el viaje a Estados Unidos hace mucho tiempo. Cancelar esto en el último minuto es una gran molestia. La pobre está devastada. Ella va a ser nuestra nuera y va a estar aquí entre nosotros. Tú sabes bien cuánto amo a Chala, ¿verdad? Prácticamente creció junto a nosotros. No quiero que se sienta mal. Pero es hora de darle una lección a Burak. Así que, por favor, no insistas más. Ay, Nihat, eres increíblemente terco. No te voy a hablar más. Lo digo en serio. Oye, no te molestes. ¿Las pases? Ay, basta, Nihat. El enojo le sienta bien a mi bella esposa. Nihat, llamaré a Burak y le diré que regrese. Olvídalo. Cuanto más lejos, muchísimo mejor. ¿De verdad? Si Burak no va a estar aquí, entonces no esperes que yo esté cerca de ti. Oh, Zelda. Esta es la última vez, ¿ok? No quiero volver a tener estas discusiones relacionadas con Burak. No te preocupes, Nihat. Ya le hablé antes de todo esto. No hará nada para molestar a su padre porque fue lo que me prometió. Cumplirá con su palabra. Ya veremos. Ah, la promesa. Mira, tu hijo que prometió no molestarme, ¿no? Anda, échale un vistazo a su promesa. ¿Qué es esto? Tú solo léelo. Burak Mazaroglu fue visto en la escena nocturna de Bodrum. Ah, el jugador de la alta sociedad que tuvo un altercado en la famosa discoteca Blue Angel. Ay, salió del club tomado de la mano con una mujer. También atacó a la prensa que estaba tratando de tomar fotos. ¡Ay! ¡Burak, Dios! ¿Acaso quieres matarme? ¡Me llevarás a la tumba más rápido! ¿Hola? ¡Increíble, hijo! ¡Eres increíble! ¿Por qué estás llamando a esta hora, mamá? No puedes comportarte un solo día. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Volvieron a escribir sobre mí? Te digo que tengas cuidado, pero es como si lo hicieras a propósito. Acabo de convencer a tu padre de lo de Estados Unidos esta mañana, pero ahora volviste a hacerlo enojar. ¡Ay, mamá! Ahora nunca aceptará. Así que olvídate de Estados Unidos porque se acabó. Mamá, te juro que no fue mi culpa. Hubo una pelea en el club y yo quedé atrapado en el medio. ¿Qué podía haber hecho? Ay, Burak, ¿por qué siempre te tienen que pasar estas cosas a ti, ¿eh? ¿Por qué siempre tienes que ser tú? De acuerdo, digamos que te entiendo, pero ¿qué haces exhibiéndote tomado de la mano con esa chica? Chala va a volverse loca cuando se entere de esto. ¿Cómo puedes avergonzarnos de esta forma? No es lo que parece, mamá. No tengo nada que ver con esa chica. Pues tendrás que explicarle todo eso a Chala. La niña quedará devastada cuando lo sepa. Mira, Burak, siempre te he apoyado en todo. Pero si pierdes a esta chica por esto, no te lo voy a perdonar. Haz lo que sea necesario para reconciliarte con ella. Está bien, mamá, está bien. Listo, ya están llenos. Veamos. Está bien. Pueden ir a la entrevista. ¡Súper! Cielos, esa pobre mujer. Vaya vida que tiene. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Ya sabes, hermana Sukran. Burak siempre vuelve a aparecer en los diarios. Se peleó y puso a Bodrum patas arriba. Oh, además publicaron fotos con él con otras chicas. Ay, la señora Zelda debe haberse enojado mucho. Por supuesto que sí. Y si te contara del señor Nihat, yo le di el diario. No lo sabía. ¿Ves? El dinero no lo resuelve todo. Pidamos, porque Dios nos proteja de todo esto. Sobre todo a los niños. Cierto. Sukran, ¿sabes que Ashley está en Bodrum? Tengo tanto miedo de que le haya pasado algo. Quizás no debí dejarla ir. Ay, no seas tan pesimista, Emel. Ashley es una chica sensata. Fue a trabajar ahí, no a irse de fiesta. Es verdad. Dios sabe que mi niña siempre se ha portado bien. Yo confío en ella.
Es el entorno en el que no confío. Me da miedo de que se enamore de un bueno para nada. Ni siquiera pienses que eso pasará. Ya vas a ver. Ashley va a formar una hermosa familia. ¿Eso crees? Sí. Ojalá. Bueno, apurémonos con esto. Bueno, chicas, es por aquí. Buena suerte. Gracias. Buenos días, señor Volkan. Buenos días, señora Met. Esta noche organizaremos una fiesta de bienvenida al verano. Me gustaría hablar los detalles. Por supuesto, vamos. Gracias. Si aceptan nuestras condiciones de trabajo, pueden empezar de inmediato. Lo acepto. Lo acepto. Tenemos un periodo de prueba de un mes. Podrán continuar si hacen un buen trabajo. Estamos seguras de que lo haremos bien. Sin duda. Necesitamos empleadas en la piscina y en los locales. Tú irás al bar de la piscina y tú al bar de la playa. Claro, como usted diga. ¿Está bien? Entonces les doy la bienvenida. Buena suerte. Muchas gracias. Aileen. Sí, señorita Simen. Las chicas trabajarán con nosotros. ¿Puedes ayudarlas a empezar? Muéstrales dónde se alojarán para que puedan instalarse. Luego muéstrales el hotel y después pueden empezar a trabajar. Claro, señorita. Vengan conmigo. Sí, claro. Todos los detalles de la fiesta me parecen geniales. Me alegro de que le guste, señor Volkan. Pensamos en tener un ensayo antes de la inauguración. Planeamos hacer la apertura en la barra de la terraza. El arquitecto viene hoy, así que vamos a conocer su opinión sobre las modificaciones. ¿Le gustaría unirse a la reunión? Seguro que sí. Le haré saber la hora. Buenos días, señor Burak. Buenos días. Buenos días, primo. Buenos días. Pareces preocupado. ¿Viste el periódico de hoy? ¿Otra vez? Esto es malo. El tío Nihat no va a perdonarte esta vez. No es solo mi padre. Mi madre también está molesta, en especial por las últimas fotos. Estás hablando de esto, ¿verdad? Es normal entre mujeres. Naturalmente pensó en Chala. Exacto. Dijo que tendría que responderle si rompía con Chala por esto. Habla en serio. Estaré acabado si pierdo el apoyo de mi madre. Es una estupidez. Chala se volverá loca cuando vea la noticia. Además, ya cree que estoy mintiendo sobre Estados Unidos. Y ahora no sé qué hacer. Por lo que me dijiste, esto no tiene nada que ver contigo. No tienes nada que ver con la chica. Si estás diciendo la verdad, tranquilo. Ni siquiera tú me crees. ¿Cómo me va a creer Chala después de ver esas fotos? ¿Sabes a qué me recuerda esto? ¿Qué? Al cuento de Pedro y el lobo. Eso es, ríete de mí, sí. No te enfades, viejo. Por supuesto que me enfado, me están ridiculizando. Todo por esa chica. Mira el problema en el que me metió. ¿Sabes qué? Estás demasiado tenso. Vamos a darnos un masaje. Esta noche hay fiesta en el hotel, debes recuperar fuerzas. ¿Una fiesta? Eso sí me hace sentir mejor. Nunca aprenderás, amigo. Anda, vamos.
a trabajar aquí. Todavía no puedo creer que hayamos conseguido el trabajo. Todo lo que sé es que es la primera vez que tenemos suerte desde que llegamos. Quisiera que estuviéramos más cerca. Estás en la piscina y yo en la playa. Agradece que nos dieron el trabajo. Tienes razón. Recoge los vacíos de allí. Hola, señor Fatid. Hola, Aileen. Ashley y Gon ya trabajarán con nosotros. Él es el gerente del bar de la piscina. Bienvenidas, chicas. Gracias. Gracias. ¿Puedes ayudar a Ashley? Por supuesto. Buena suerte. Date prisa. Vamos al restaurante, Gonja. Buena suerte a ti. Probablemente te lo dijeron en la entrevista, pero nuestros clientes son muy distinguidos. Por eso debes ser muy atenta y cuidadosa al momento de servir. Claro, no se preocupe. Siempre debemos tener distancia con los clientes y manejar todo con el máximo respeto posible. Por supuesto. Bien, aquí está. Tu primer servicio. Dígame. Agua mineral, por favor. ¿Alguna otra cosa? No, gracias. No me reconoció. Pero es tan lindo, no puedo creer que esté aquí. Un agua mineral, por favor. Gracias. ¡Ay! Lo siento mucho, lo siento. Oye, olvídate de mí, ¿estás bien? ¿Te golpeaste la cabeza? Estoy bien, no vi la sombrilla. Tu cabeza está sangrando. ¿Qué pasa? Estoy bien. ¿Hoy es tu primer día? Sí. Genial, buena suerte. Muchas gracias. Es solo un pequeño rasguño, nada importante. Lo siento mucho, arruiné tu ropa. Solo agua mineral. Además, tenía mucho calor. Está bien, entonces te traeré más agua. Diga. Señor Volcan, el arquitecto de las modificaciones para la fiesta ya está aquí. ¿Asistirá a la reunión? Está bien, ya voy para allá. Aquí tienes. Nuevamente, lo siento mucho. No es gran cosa. ¿Estás bien? Ashley. Estoy bien, gracias. Ay, por favor, dijo mi nombre. Me voy a desmayar. ¿Quién contrató a esa maníaca?
Gracias. Felicidades. Buen juego. Buen juego. ¿Chala? ¿Cómo estás, Dennis? ¿Cuándo llegaste a Izmir? Acabo de llegar. Ha pasado una semana. ¿Llevas aquí una semana y no me llamaste? No sabía que estabas aquí. Estamos filmando en Izmir. ¿Cómo? ¿No ves la serie? Por desgracia, no he tenido oportunidad. Entonces, ¿qué estás haciendo? Nada. Vine a Esmirna para ver a mi madre cuando terminó la escuela. Iremos a Estados Unidos con Burak la semana que viene. ¿Todavía están juntos? ¿Por qué no lo estaríamos? No lo sé. Pensé que terminarían después de las noticias recientes. Para nada. Nada de eso es cierto. Conoces los tabloides mejor que yo. Les encanta exagerar. La chica con Burak es la novia de Volkan. Han estado saliendo. ¿Volkan está con esa chica? Así es. No la conozco, pero Burak dice que es una chica muy dulce y hermosa. Volkan dice que fue amor a primera vista. Oh, espero que esto no te moleste. ¿O ya lo hizo? Para nada. No estoy molesta. Quiero lo mejor para Volkan. ¿Sabes cuánto lo lastimé sin querer? Sí. Pero creo que estás hablando de las noticias que escuchamos el otro día. Dudo que hayas visto los periódicos de hoy. Ay, perdón, pensé que lo sabías. Me siento mal ahora. No debí decírtelo. Ahora van a pelearse por mi culpa. Claro que no. ¿Por qué pelearíamos por esto? Confío en mi novio. Estoy segura de que tiene una explicación racional. Sí, seguro que sí. Bien, ya tengo que irme. Entonces no te retendré. Nos vemos. Nos vemos. Vaya humillación. Veamos cómo me explicas esto, Burak. Dios, ¿por qué no me concedes tal amor? No estoy pidiendo mucho. Ven, no me lo vas a creer. ¿Ashley? ¿Qué le pasó a tu cabeza? No importa eso, olvídalo. ¿Sabes quién está aquí? ¿Quién es? Dímelo ya. Volkan. ¿Bomba? No lo creo. ¿Cómo? Este es tu golpe de suerte. Esto no puede ser una coincidencia. Ustedes van a estar juntos. ¿Pero cómo? Me lastimé la cabeza de solo hablar con él 2 segundos. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Te reconoció? No al principio, pero después de golpearme la cabeza y derramar el agua. ¡Qué horror, mujer! Eso suena muy mal. No fue tan malo. Él, de hecho, se preocupó por la sangre. ¡Qué romántico! Vamos a trabajar, volveré a la piscina. Buena suerte. Bienvenidas. ¿Desean algo? Un agua mineral. Oh, hola. Hola. Estoy en mi pausa de almuerzo. ¿Quieres que vayamos por algo de comer? Bueno, la verdad ya tengo hambre. Déjame servir este pedido y vamos. Bueno. Bueno. Thank you.
¿Quieres una manzana? Bueno. ¿Está bien aquí? Claro, sentémonos. Entonces, cuéntame, ¿te gusta aquí? Por supuesto que sí. Habríamos vuelto a Estambul si no fuera por tu ayuda. Me alegro de que no lo hicieras. Por favor, que no me haya visto. Por favor, ¿puede venir? ¿Puedes ir? Ok. Sí, señor. La otra dama me estaba atendiendo. ¿Puedes llamarla? Seguro. Quiere que vayas tú. ¿Puedes decirle que no puedo? Señores, ella está algo ocupada. ¿Puedo ayudarlo? Dile que estoy esperando y que venga enseguida. Quiere que vayas tú de inmediato. ¿No ves que estoy tratando de alejarme de ti? ¿Por qué insistes? ¿Por qué estás aquí si quieres alejarte de mí? ¿No había otro hotel para trabajar? ¿Por qué mejor no vas tú a trabajar? Señor Burak, ¿hay algún problema? Sí, seguro que lo hay. Quiero decir, lo hubo, pero... Ashley me pudo ayudar, lo manejó bien, lo resolvimos. Quiero felicitarla. Definitivamente su equipo es de primera. Todos sus empleados son extremadamente amables. Gracias, señor. Eso viniendo de usted es muy agradable. Siga disfrutando. Me debes una. Bueno, si quieres algo, pídelo. Una Coca-Cola. No tiene hielo. Hielo, por favor. ¿Este es tu plan para vengarte de lo de anoche? ¿Haciéndome servirte? Pues por ahora, sí. Pero tengo mejores planes. Solo hago lo que me pides porque me siento mal por vomitarte. Así que no seas arrogante. No pongas a prueba mi paciencia. No tiene limón. No me gusta. Mejor un jugo. Oye, no cambié de opinión. Quiero agua. No me gusta. Mejor una gaseosa. Con hielo y limón. ¿Quién te dijo que la quería con hielo y limón? La quiero sola, por favor. Claro, de inmediato. Saquemos el hielo y el limón.
Eres un loco. Estuve a punto de ahogarme. Casi me ahogas tú a mí. Ojalá lo hubiera hecho. ¿Por qué me metiste en la piscina? ¿Eres idiota? No sabía que no sabías nadar. ¿No sabes nadar y trabajas en la piscina? Creo que tú eres la idiota. ¿Ashley? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Sabes quién es ese señor? Claro que lo sé. Es un idiota. No toleraré este comportamiento. Voy a tener que reportarte.